El grupo de ingeniería de tejidos de la Universidad de Cantabria ha desarrollado una partícula diseñada para incrementar la formación controlada de hueso bloqueando los sistemas que inhiben su formación, aumentando aproximadamente un 30% la masa ósea de ratones osteoporóticos. El hueso está continuamente formándose y destruyéndose. Entonces, si los procesos están en equilibrio, nosotros tenemos una masa una masa ósea constante, pero si uno prevalece sobre el otro, y el más frecuente es el caso de la, que la destrucción prevalezca sobre la formación, eh, se dan procesos como la osteoporosis. Entonces, hay muchos medicamentos para tratar la osteoporosis, unos que disminuyen la destrucción, otros que aumentan la formación. Pero ninguno de ellos eh, es suficiente para los tratamientos que se necesitan. Nosotros eh, hemos hecho una partícula que está diseñada para... Incrementar la formación de hueso. La formación de hueso está controlada. Entonces, hay unos sistemas que inhiben la formación, y nosotros hemos conseguido con una partícula bloquear ese sistema de represión de formación de hueso, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, esta, part esta partícula lo que ha hecho es aumentar la masa ósea de unos ratones osteoporóticos en, un en experimentos in vivo. Este hallazgo trascendental para la osteoporosis ha contado con la colaboración del Grupo de Tecnología Farmacéutica de la Universidad de La Laguna. Ellos trabajan con polímeros y hemos hecho una partícula que está hecha con un polímero en el cual hemos metido un, una sustancia, una molécula, que es capaz de, de inhibir la expresión de determinados genes. Y uno de, el gen que hemos inhibido es uno de los que bloquea la formación de hueso. La ventaja que tiene esta partícula además es que está hecha específicamente para que vaya a las células formadoras de hueso. La hemos modificado con una, un tipo de moléculas que se llaman aptámeros que reconocen específicamente las células formadoras de hueso.